Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Buen domingo para todos. Miren, hoy tenemos muchas cosas prácticas y muchas otras cosas lindas. Hay una mascota que trajo Mario Faiman. Un perrito, pero soñado. Eso va a ser en un ratito nada más. Cosas prácticas, dijimos. ¿Cómo elegir un piso? El piso. Bueno, listo. Hay algunos consejos generales para elegir un piso. Hoy vamos a hablar de iluminación también. Hoy vamos a conocer, a recorrer un departamento con vista a un lago que es alucinante. Que son estas muestras que siempre tratamos de traérselas a ustedes para, bueno, como siempre, sacar ideas. Ver por ahí, soñar, por qué no, un poquito. Pero ver otras cosas, a ver, algunas cosas se pueden implementar, quizás de otra manera, en el lugar de uno, en la propia casa. Bueno, hoy realmente tenemos de todo y tenemos que saldar una deuda, enseguida se los voy a contar por qué. Pero además también tenemos nuestra cocina. Yo creo que con las costeletas que trajo vino custodiado, digamos, con lo que cuesta la carne, él no importa, él trae igual. Lucho, José Luis Pescatore, nuestro cocinero, chef y amigo. ¿Cómo andamos, Luchito? Bien, Juan Pablo, buen día, bien, bien. Es cerdo igual, no es tan cara. Y es un pedacito de marucha. Trajimos. Bueno, ¿qué es lo que tenés ahí? Es una maruchita de cerdo. Hoy vamos a preparar una, puede ser marucha, puede ser costeleta, lo que queramos, inclusive hasta pollo. Una salsa portuguesa. ¿Salsa portuguesa? Salsa portuguesa, exactamente. Bien, bien ahí. Sí, linda, rica. Bueno, al igual que seguramente ustedes en sus casas, nosotros vamos a empezar a sentir ese olorcito a cocina que va abriendo el apetito, obviamente. Así que, de alguna forma, también estamos compartiendo este mediodía del domingo, antesala de un fin de semana extra large que tenemos el que viene y Día del Padre. Obviamente, hoy vamos a saludar a los padres porque nos vamos a ver recién el próximo domingo cuando ya sea el Día del Padre, así que les vamos a desear en su momento que empiecen muy bien su día. Y a las respectivas mujeres, hijas, hijos y demás, regalen como corresponde esta semana. Aparte que el comercio lo necesita también. Así que hagan algún gastito, una moneda, un regalito para papá. Hagan algo, un regalo lindo, algo que a papá le guste. Bueno, bienvenidos, che, arrancamos. ¿Y por qué dijimos esto de saldar deudas? Porque el domingo pasado, por una cuestión de tiempo, habíamos anunciado esto de los colchones y no lo pudimos emitir. Así que lo vamos a emitir ahora, ya, de arranque. Y decíamos el domingo pasado esto de cómo usar un colchón. Sí, claro, usted me va a decir, yo me acuesto, listo, se terminó. No, hay algunos consejos que son muy interesantes para la durabilidad de ese colchón. Y decíamos también que hasta nuestro director, mientras grababa esto, se quedó sorprendido porque hay un montón de cosas que uno no sabe. Y yo le puedo asegurar que usted tampoco lo sabe. Algunos consejitos para hacer que ese colchón, bueno, sea realmente confortable y dure. Lo vamos a ver ahora. Dale. Gracias, Juan Pablo. Hoy vamos a tocar un tema que nos incluye a todos los seres humanos, que es el tema del colchón. El colchón ocupa un promedio del 33% de la vida. Descansamos un promedio de 8 horas por día, eso lleva a que cada 3 días estamos 24 horas en un colchón. Hay diversos tipos de colchones, espuma o resorte, como todos sabemos, pero al momento de elegir no tenemos en cuenta qué elegir. Si el precio, la marca, la altura, el modelo. Los colchones, en el caso de espuma, varían su densidad. La densidad es la cantidad de material que tiene el colchón, la espuma sería en este caso, la cual a mayor densidad de la espuma, mayor peso soporta. Ya que todos los seres humanos no tenemos el mismo peso, el colchón viene de distintas densidades para las distintas etapas de crecimiento de las personas. Tenemos que tener en cuenta que se estima que la vida útil óptima de un colchón no supera los 6 a 8 años, calculando que en 6 años tuvimos un promedio de 2 años descansando las 24 horas sobre el colchón. La asepsia está sobre
todo, ya que una prenda sería que este colchón se usó 2 años con la consiguiente irradiación de la humedad del cuerpo sobre el producto, para lo cual es conveniente reemplazarse, ¿no es cierto? Hay colchones de resortes, resortes en distintas formas, resortes individuales, resortes bicónicos. Todos estos colchones de resortes también van con una manta superior o superior e inferior de placas de espuma. Estas espumas van a ser más densas o menos densas en función al peso que soporten. Pueden tener más o menos resorte también con respecto al peso que soporte esto. En general, todos estos colchones de buena calidad vienen revestidos con telas de yacar. ¿Por qué una tela de yacar? Por lo que estábamos nombrando anteriormente, la humedad que irradia el cuerpo permanentemente cuando estamos en descanso sobre el colchón. Eso lleva a que una tela de yacar va a soportar el ataque de los ácidos y la transpiración de los cuerpos, prolongando la vida útil del colchón en cuanto a su cobertura. Por eso también es un consejo viable o muy a tener en cuenta no tender la cama en el momento que nos levantamos, dejarla extendida para que se seque y pueda ventilarse esa humedad del cuerpo, y al mediodía uno sí armar la cama como corresponde y taparla. Otro tema a tener en cuenta son la rotación de los colchones, ya que en el caso de un matrimonio hay siempre desigualdad en el peso de las personas y es conveniente rotarlo de pies a cabeza, y en el caso de los colchones de doble faz, girarlos de un lado u otro para ir produciendo un envejecimiento parejo, digámosles, del producto. Siempre que tengamos en cuenta al momento del colchón, en el caso de un matrimonio, tenemos que tener en cuenta el mayor peso que va a soportar. Si uno de los dos está en un peso aproximadamente de 80 kilos y el otro está en 60 kilos, debemos tener en cuenta el de mayor peso. Juntamente con ese mayor peso, debemos tener en cuenta que el colchón, las fábricas garantizan el producto para un determinado peso, pero el peso en una determinada superficie. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El colchón se vende para estar acostado. Nosotros lo mal utilizamos a veces poniéndonos a mirar un partido de fútbol, una serie, una película, donde ponemos 2 almohadas, la cola recibe mayor peso del cuerpo, produciendo un aplastamiento. En esos casos recomendamos, cuando tenemos un televisor y hacemos ese tipo de uso, o una notebook, o nos gusta tener lectura, poner un colchón que tenga un margen de mayor peso de soporte al momento de comprar, para que ese colchón llegue a los 6, 8 años de vida útil, que es lo que se estima en general para todas las marcas. Pueden consultar nuestra página en www.mueblesterpar.com.ar y realizar desde ahí todas sus consultas. Desde ya, muchas gracias. Pensemos esto, una persona que logra dormir 8 horas por día, no todos, pero supongamos que logra dormir 8 horas por día, a los 60 años pasó 20 años durmiendo. Y a veces no le prestamos la debida atención al descanso, al colchón, a la almohada, y pasamos mucho tiempo de nuestra vida tratando de descansar. Está muy bueno de atender esta cuestión. ¿Viste uno con la locura del laburo? ¿No te pasa? Sí. Capaz que tu almohada ya, viste, sí. Ya, bueno, sí, la voy a comprar. Y no la compras nunca y dormís incómodo y te levantás al día siguiente y el colchón. Está bueno prestarle un poco de atención a él. Y dormir solo por ahí también. Bueno, también. Bueno, pero es un capítulo aparte, digamos. La compañía sí o compañía no. El capítulo aparte. Escuchame una cosa. Escuchame. Ya el crepitar de la sartén ya nos está poniendo así como con un poquito de apetito. Exacto. ¿Qué onda? ¿La sellamos? La vamos a sellar un poquito a la marucha de los dos lados. Después la vamos a terminar de cocinar en el horno. Ajá. Y en esta misma sartencita, después vamos a hacer la salsa. Le vamos, ajá, a picar una cebolla, un poquito de morrón, ajo, un poquito de tomate, un chorrito de vino.
Salsa, y acá tenés vino blanco. Vino blanco. Aceite de oliva. Aceite de oliva. ¿Qué tenés acá? Perejil. Perejil picado, un poquito de ají molido ají y orégano. Molido y orégano. Después vamos a poner cebolla fileteada, ajá, tomate cortado bien chiquitito para que salga como una salsita. Muy bien. El morrón también bien fileteado, una hojita laurel y ajo. Ajito no puede faltar. El no, ajo no puede faltar. Salsa portuguesa. Salsa portuguesa. Ya. Que a pesar del nombre es bien argentina. No sé por qué tiene ese, pero es bien argentina. Ya nos está matando. Pues tiene que hacer cosas que despidan semejante. Tanto olor. Claro, una carne salteándose, despide un olor que es terrible para poder seguir trabajando en estas condiciones. Gente linda. Y sí, bueno, es parte del trabajo. Y es parte hay del riesgo. Vamos a hacer la pausa comercial. Pausa muy breve. Venimos enseguida. No se vayan, dale.